Señoras y señores, gracias por ver Fe en los Hechos. Disfruto, y lo digo cada semana, disfruto este segmento de 5 minutos, es una bendición. Hoy hablaré de algo que todos hacemos. Recuerdo la canción Sentimientos, nada más que sentimientos. Escucha, no te dejes llevar por ellos, porque cambian siempre, todo el tiempo. Son como las olas del océano, suben y bajan, son parecidos. Yo no me dejo llevar por lo que siento, sino por lo que creo. ¿Tú en qué crees? A veces debes cuestionarte y decir, ¿realmente en qué creo cuando todos estos sentimientos llegan a mí? Leeré una gran escritura, Proverbios 3, versículos 5 y 6, y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nunca estás solo. Jesús camina contigo. Cuando tu mente dice, no sé qué hacer por el miedo, es la carne. Vive por tu espíritu, a través de una mente crucificada, completamente apagada. Camina en la unción de la palabra y funcionará no algunas veces, sino siempre. Creo en una mente renovada y un cuerpo crucificado. Todo viene por mi espíritu. Mi espíritu controla lo que siento, no mi mente ni mi cuerpo. Aquí otra escritura, comienzo a predicar. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dicen que hago a la gente feliz, soy un transformador. No me he conformado, me he transformado. Un transformador tiene un gran poder, y ese poder es Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Lo hago bien hoy? Gloria a Dios. ¿Comprendes? No niego los sentimientos, no lo malentiendas. Niego su derecho a afectar cómo vivo, mi vida. El otro día estaba con gente maravillosa que acababa de conocer. No eran amigos, eran conocidos. Y no había notado que era el más viejo en la mesa. No quiero presumir, pero me veía mejor que todos. Gloria a Dios, tengo cabello. La mayoría de ellos no. Fue un buen momento. Katy estaba conmigo y también era la mayor de todas ellas. Y sabes, no es que sea mi esposa, pero lucía mejor que todas. Y te diré por qué. Porque no nos mueven los sentimientos, sino lo que creemos. Sé que a veces puedes verte al espejo y no gustarte nada de lo que ves. Puedes pensar, bueno, lo cambiaré con una cirugía. Y no tiene nada de malo. No estoy en contra de eso. La gente hace lo que quiere. Pero yo me gané estas grietas. No las llamo arrugas, las llamo grietas, amigo. Y cada vez que me veo al espejo digo, bueno, hice un buen trabajo. Y lo sigo haciendo porque no me muevo por mis sentimientos. Sé que tengo papada, mira. Puedes verla, se mueve. Pero está bien, no importa, gloria a Dios. Si estoy durmiendo y ronco muy fuerte, se mueve y me despierta. Tengo que cuidarme. Es una gran bendición del Señor. Vivir fuera de mi espíritu, a través de una mente transformada y un cuerpo crucificado. ¿Comprendes? En serio, esto está tocando a quien lo está escuchando, porque los sentimientos vienen por doquier. A mí me gustan los buenos y no los malos. Es asombroso que incluso el soñar crea sentimientos. Te despiertas sudando porque has corrido en un sueño o algo así. Yo decidí tener fe en este hecho. ¿Cuál hecho? El que viviré por lo que Dios dijo. ¿Sabes? Conozco su palabra. Y lo que amo de su palabra es un versículo que cito todo el tiempo. Salmos 89, versículo 34. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Es un golpe a los sentimientos. Vive por la palabra. Al entender la palabra, verás que esta abrirá puertas que nadie podrá cerrar y cerrará puertas que nadie podrá abrir. Es el poder de la palabra. El no moverte por lo que sientes te ayudará a tomar decisiones. Si dices y haces lo que el Señor dice, sigue su palabra. No lo compliques. No trates de ser teológico, milético, hermenéutico, filosófico. No, no. Solo acéptalo y di, ¿sabes qué? Viviré así todos los días de mi vida. Lo repetiré, no me muevo por lo que siento, sino por lo que creo. ¿Y en qué creo? Desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los puntos intermedios. Es una bendición. Espero que hayas aprendido algo hoy. Llama a algunos amigos y diles que vean nuestras charlas en sala de juntas. Fe en los Hechos y Vida Gloriosa. Hay muchas cosas en redes sociales. Y esperamos ser una bendición porque los amamos. Lo digo en serio. Y gracias, socios, por ayudarnos con esto. Su fiel apoyo financiero es maravilloso.
y les agradezco. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.